En nuestro reportero ciudadano de hoy lo iniciamos con la denuncia que hacen los habitantes del barrio Ciudadela Pipatón en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, quienes se quejan por las basuras que algunos vecinos sacan en horas de la noche, las cuales los animales riegan y estas van a parar a la alcantarilla, la cual está siendo limpiada constantemente por algunos de sus habitantes y evitar que en época de invierno se presenten afectaciones como las inundaciones. Hicieron un llamado para que se tenga más cultura ciudadana y sentido de pertenencia, para que saquen esos desechos en las horas de la mañana y evitar esta clase de situaciones. Ahora nos trasladamos hasta la CDD del Colegio El Castillo en el barrio Las Nieves, Comuna 4 de Barranca Bermeja, donde los padres de familia piden que se retire cuanto antes un vehículo que se encuentra en mal estado y este está ubicado en el parqueadero de la escuela y está generando inconformidad entre la comunidad educativa. Piden a la entidad encargada o a tránsito para que por favor lleve a cabo este retiro del vehículo. Aseguran los padres de familia que la comunidad del sector no lo quiere retirar porque esto representa un patrimonio histórico. Terminamos nuestro reportero ciudadano en el barrio Las Brisas de Altamira, donde la comunidad denuncia el estado de abandono de una vivienda del sector, la cual genera incomodidad, ya que aseguran que se encuentra con mucha maleza y esto hace que culebras y roedores salgan del lugar. Indican además que se convierte en un peligro ya que puede venirse abajo, arriesgando la vida especialmente de los niños que transitan por ese lugar. Se les ha llamado la atención y no han querido hacer caso. Estos vecinos parece que no les importa cualquier daño, cualquier perjuicio que esto puede generar a una persona. Aunque se ha hablado con el dueño del predio, no les brinda una solución, por lo que piden cuanto antes la visita de las autoridades competentes. Hasta aquí nuestro reportero ciudadano de hoy. Si tiene más quejas y denuncias, hágala llegar al número de WhatsApp 322-862-0758.